Se generarán todas las herramientas para que las mujeres michoacanas igualen el salario con los hombres, ya que en la actualidad perciben un sueldo casi 50% menor al de los varones. En mi gobierno, los sueldos serán igualitarios. A ello se comprometió Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura del equipo por Michoacán. En nuestro eje Michoacán Parejo tenemos agendas importantes para la igualdad de género, porque hoy en día tenemos cifras desalentadoras en las que 8 de cada 10 propiedades en la entidad están a nombre de hombres, mientras que la mujer gana 3.600 pesos en promedio. El hombre percibe 7.000 pesos mensuales, expresó Carlos Herrera Tello en reunión. Herrera Tello resaltó que las mujeres michoacanas serán empoderadas y con ello se luchará contra el flagelo en el que han vivido durante décadas. Informó para el 113 de Javier Magaña.